Muy divertido el día de hoy, Templo Mayor, que escribió un cuento que habla de un rey que va desnudo. Ustedes lo conocen. Aquí en este espacio lo llamamos el escatológico personaje de las mañaneras. Se le conoce también como el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo. Últimamente ha adquirido un nuevo mote que es el de el rey del cash, pero se acaba de ganar uno más. Escuchen el cuento. Había una vez un rey del cash que se sentía triste porque miles de sus súbditos marcharon en contra de las sabias decisiones del monarca. Insensatos, pensó el rey, y muy prudentemente no lo dijo, pero a cambio los llamó hipócritas, corruptazos y clasistas. Todo buen hombre de Estado entendería que la marcha de los súbditos era un reflejo del malestar en la sociedad y como tal debía ser atendida y escuchada. Pero el rey del cash no era un hombre de Estado, el Estado era él. De ahí que, en lugar de escuchar y entender a sus gobernados, decidió hacer su propia marcha. Eso lo puso feliz. Ordenó que la otra mitad de los súbditos se prepararan para la madre de todas las marchas. Y así, el rey del cash se convirtió en el rey del acarreo. Al movilizar a beneficiarios de programas sociales, a beneficiarios de componendas políticas y a beneficiarios de la corrupción de su gobierno. No quedaría camión sin rentar, pancarta sin pintar, ni torta sin repartir, con tal de que el rey encabezara una marcha para apoyar al rey, que culminaría con una gran manifestación para alabar al rey, antes de escuchar al rey rendir su enésimo informe para así merecidamente aplaudir de nuevo al rey. Y no vivieron felices para siempre, pues la inflación se fue hasta las nubes, la inseguridad se convirtió en un gigante y la economía se hizo chiquita, chiquita. Qué buena descripción de lo que está sucediendo con esa marcha. Y sí, es una marcha donde va a ir encabezada por el rey del cash. Para llegar a donde vive el rey del cash, a escuchar al rey del cash y a donde le van a llegar a aplaudir después de hablar al rey del cash. No, 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 es una belleza. Yo creo que México es el único país del mundo donde los gobernantes sacan a la gente a las calles a marchar contra el pueblo. Porque esta marcha de López es eso, la marcha de los gobernantes contra la otra parte del pueblo que nada más no lo traga. Yo creo que eso es único en el mundo. Es único en el mundo. En fin, disfruten a su merolico, el más infame de todos los merolicos.